Bueno, un saludo para todos los secretarios que nos acompañan, la coronel de la policía y todo el staff de policía, las diferentes entidades y obviamente a todos los funcionarios de la alcaldía y a ustedes. Pues, estas ferias son para ustedes, para la ciudadanía. Básicamente, con esta feria queremos mantener nuestra política de llevar el Estado a las comunidades, de llevar toda la oferta social del Estado local, articulando las entidades nacionales, departamentales, las diferentes entidades a los barrios. Aquí ustedes encuentran información de todo lo que tiene la oferta, perdón, de todo lo que tiene la alcaldía en oferta. En cuatrenio anterior empezamos con esta estrategia de superación de pobreza que tiene cuatro ejes: acceso a la ruta de derecho. Es decir, ustedes aquí pueden hacer los trámites de registraduría, a la cual también agradecemos que siempre nos acompaña, todos los trámites gratuitos, SISBEN, todos los trámites posibles en materia de SISBEN, ajuste de puntaje, inscripción, en fin, afiliación a las diferentes EPS, la oferta en salud que se puede hacer visita y toda la oferta social de poblaciones, las diferentes dependencias de la alcaldía. Esta es una prueba de que cuando el Estado está al servicio de la mayoría, se puede. A veces muchos de ustedes no acceden o no modifican el puntaje del SISBEN o no hacen un trámite porque no tienen cómo ir o les queda muy difícil ir, o van y no lo atienden, pierden el tiempo. Con esta estrategia venimos aquí directamente a atenderlo, porque al final para eso es que nos pagan, para servir. En el cuatrenio anterior llegamos a 175.000 personas, hicimos 170 ferias. En estos cuatro años aspiramos a llegar a 200.000 personas, tenemos programadas 200 ferias. Por eso es muy importante que las aprovechen, que vengan, y no solamente aquí se oferta lo de SISBEN y registraduría, está toda la oferta. Sería bueno que se den una pasada, que miren en infraestructura cómo se accede a los programas de mi calle, en las oficinas de planeación, cómo se legaliza un barrio, cómo apoyamos nosotros para la titulación, en educación, cuáles son los programas de educación formal, no formal, que se están ofertando con apoyo del distrito, la politécnica distrital. En fin, en cada carpa hay información que le puede ser útil a usted, familiares, amigos, conocidos, parientes. Para este lado también tenemos importante la registraduría, importante oferta. Ya llevo ya, Eduardo. Entonces, hoy queremos dar inicio a este nuevo ciclo. Hemos denominado esta feria, Feria de la Equidad del Bienestar. Este gobierno que empezó hace cuatro años contracorriente, que le arrebatamos a las élites que tenían tomada el poder y que no nos prestaron ningún beneficio a la mayoría durante décadas, pues se lo arrebatamos para ponerlo al servicio de ustedes. Empezamos a consolidar este modelo, y estos cuatro años queremos seguir consolidando el modelo. Los recursos no se pierden. Yo quiero decirle a ustedes que en esta zona hoy estamos haciendo intervenciones que en pocos días vamos a entregar. El gobierno de Carlos Caicedo nos deja empezar una serie de obras que estamos terminando: el parque de Pescadito, 1.179 millones de pesos; el parque 20 de julio, 363 millones de pesos; los almendros calle 11, 290 millones de pesos; los almendros semáforos, 272 millones de pesos; los almendros calle 10, 435 millones de pesos; las acacias, 379 millones de pesos. ¿Hace cuánto ustedes no veían estas inversiones en Santa Marta? Solo en este sector. En todas las ciudades estamos invirtiendo en parques más de 50 mil millones de pesos, en pavimentación más de 23 mil millones de pesos. Legalizamos 63 barrios y en este periodo aspiramos a legalizar 88. Aspiramos a titular completamente por lo menos 20 barrios. En fin, muchas inversiones se están haciendo en la ciudad. Aparte de otros temas que estamos mejorando, inseguridad. Con la coronel hemos establecido un diálogo permanente. Es cierto, todavía hay atracos, eventualidades, pero no se nos puede olvidar que hace cuatro años estábamos dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Ya salimos.
o aquí no se, aquí a veces algunos quieren olvidar cuando los chamizos obligaban a que todo el mundo tenía que pagar extorsión, hasta el que vendía tinto. Hoy eso va quedando atrás. Y poco a poco vamos a ir doblegando las bandas criminales, porque la idea es que en Santa Marta no haya ni un muerto, ni un atraco, ni un hecho delictivo. Poco a poco vamos a ir recuperando la institucionalidad y generando oportunidades. Se acumularon muchos déficits en la ciudad. Tenemos un déficit de 30.000 viviendas. En este cuatrenio aspiramos a llegar a 10.000 viviendas para favorecer a los más necesitados. Programas como el de Ciudad Equidad vamos a repetir. Estamos haciendo ya gestiones y el próximo día vamos a anunciar nuestra política de vivienda para estos 4 años. Yo quiero agradecerle de verdad que hagan ustedes uso de esta feria a los ciudadanos, a las diferentes entidades que nos acompañan. Muchas gracias por venir. Ahora sigamos yendo con entusiasmo a cada una de las ferias, a los secretarios. La instrucción es que a las 8 de la mañana, como no estamos en la alcaldía, estamos en la feria. Y se abre a las 8 para que los ciudadanos de 8 a 12 accedan al mayor número de trámites y beneficios posible. Y el resto de entidades hay que seguirlas involucrando. Con el ejército tenemos pendiente una reunión porque vamos a empezar a inscribir para entregar o resolver el problema de vivienda militar a muchos jóvenes en Santa Marta que no lo han resuelto. Ese elemento lo vamos a incorporar próximamente a la feria. El resto, pues desearles un buen día. Yo quiero mirar por acá por la España. Y a ustedes por venir y hacer uso de esta feria. Esto es para ustedes, ¿vieron? Así lo vamos a ir moviendo por toda la ciudad. Son 70 ferias que queremos este año hacer. Y que en Santa Marta todo el mundo tenga salud. Vamos a terminar de remodelar los centros de salud que están empezados y vamos a mejorar el servicio. Aparte que le pedimos a todos que nos ayuden con ubicar a jóvenes que no tengan colegio para llevarlos al colegio. Ningún niño por fuera del sistema. Todos tienen que estar en el colegio, aparte distinto en las escuelas populares de deporte, los centros culturales y las escuelas de música que estamos financiando. Así que aprovechen esta jornada. Que tengan un buen día.